I am Clara Ministral, and I translated The Beginning of the Wild Laughter by Keenan Hughes for Literature Ireland. Today, I'm helping the Irish Arts Centre in New York celebrate their Book Day, which takes place every St. Patrick's Day. Literature Ireland has been a partner each year, donating works by Irish authors in translation, including Spanish, Chinese, and Polish, in keeping with the goal to share books with as many readers as possible. Today, I'll read a short passage from The Wild Laughter in Spanish. Era un chico listísimo, mi hermano Cormac. Su mente era un producto de lujo. La cara estaba racionada, todo hay que decirlo, pero no siempre se puede tener también el físico. Mitad tiranosaurio, mitad pelícano. Imagínense esa amenaza de facciones. Los ojos muy juntos, un mentón como una extremidad más. La piel gruesa, como la alfombra roja que se imaginaba desplegada bajo sus botas de goma. Alto como las puertas que esperaba que se le iban a abrir. A los 12 años aparentaba 20. La mente también iba adelantada, como he dicho. De vez en cuando, alguna despistada mostraba interés en aquel espantajo. Alguna muy despistada, atraída por su intelecto y su fanfarronería. Tampoco es que fuera haciendo alarde de su inteligencia, pero percibías su presencia y sabías que en cualquier momento iba a darle la vuelta a algo que dijeras, como al párpado de un niño, para traumatizarte, para mostrarte la violencia que había detrás de tus palabras y que nunca era intencionada, o puede que sí. Thank you, and we look forward to Book Day next year and getting books in the hands of readers.